tener que moverme en un mundo de hombres y la falta de compañeras, sencillamente por el poco número de mujeres que somos. Quizá muchas de ellas, si no se animan a entrar en el mundo científico-tecnológico, por esa incertidumbre que genera el saber que te vas a mover en un ambiente que quizá no es el más afín a tu manera de comportarse o a tu forma de funcionar. Por eso creo que sería muy importante que los profesionales que estamos ahora trabajando ya, pues fuéramos capaces de transmitirles el que podemos hacer un ambiente más amable en estas disciplinas a través de generar redes de confianza, de apoyo y basarnos mucho más en la colaboración que en la competitividad.